Hola chicos, bienvenidos a la clase. Vamos a comenzar. Today is Monday, March 22nd, 2021. And the spring is here. Llegó la primavera. Esta es la actividad número 3 del mes de marzo. Spring season. Tiempo de primavera. Temporada de primavera. El día de ayer, 21 de marzo, entró la primavera, así que aprenderemos vocabulario de esta estación del año. Vamos a comenzar. Flower. Flower. Flor. Tree. Tree. Árbol. Butterfly. Butterfly. Mariposa. Bee. Bee. Abeja. Sun. Sun. Sol. Warm. Warm. Cálido, templado. Cuando el clima en primavera ya es un poquito más calientito. Bunny. Bunny. Conejo. Ladybug. Ladybug. Mariquita o Catarina, como ustedes la conozcan. Bush. Bush. Arbusto. Ahora vamos a las actividades. Spring season. Match the word with the correct picture. Vamos a unir la palabra con la imagen correcta. Ya saben lo que tenemos que hacer. El vocabulario lo tenemos que unir con la imagen que corresponda. Siguiente actividad. Spring is here. Solve the spring crossword according to the words given in Spanish. Vamos a resolver el crucigrama de primavera con la traducción de las palabras en español. Aquí ya tenemos across, down. Across, down. Decimos que across, recuerden que es horizontal y down es vertical. ¿Okay? Las palabras las vamos nosotros a traducir al inglés. Por ejemplo, across number 3. Horizontal número 3. Aquí está. Entonces, abeja. ¿Cómo se dice abeja en inglés? Bee. Es una B. Nada más que me quedó muy fea. B, ya ustedes la escriben bien. B, aquí la vamos a escribir. Y así nos vamos a ir con todas las palabras. Entrega de evidencias. Recuerden que será el jueves 25 de marzo. Si ustedes no pueden imprimir el cuadernillo, no hay ningún problema, lo pueden hacer en su cuaderno. Y recuerden siempre poner su nombre y su primer apellido. Esta es la última semana de clases para nosotros irnos de vacaciones de Semana Santa. Así que en 3 semanitas los vuelvo a ver con su clase de inglés, chicos. Bye. Felices vacaciones.